La empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo S.A., ha estado trabajando varios días en la búsqueda de una tubería en el barrio Las Mercedes. Sin embargo, la situación ya empieza a incomodar a los habitantes del sector y a la propietaria de la casa, que piden a la empresa retirar los residuos que han sacado. En el momento que encuentren lo del tubo y que se pueda generar lo que es lo que están sacando, porque eso, pues, a raíz de lo que estamos viendo por el COVID, eso nos genera lo que es musgo, zancudo y pues malos olores. Y por acá hay personas de la tercera edad y niños. Entonces los vecinos pues ya están reclamando que muchos olores en la noche y en el día. Entonces que por favor nos evacúen lo que vayan sacando, porque ya tiene más de 5 días de estar eso, esos olores ahí, por esas aguas estancadas. La petición por parte de Lady a la empresa ha sido reiterativa, ya que según lo dice, los olores son insoportables durante todo el día y la noche, y por la pandemia que se vive, Lady se encuentra preocupada por su salud y la de sus vecinos. Expo no me ha dicho nada en el momento qué es lo que piensan hacer, o que eso, esa arenilla que llevan ahí, que está ya descompuesta, tiene más de 5 días de estar ahí. Habitantes del sector esperan que la empresa se haga cargo de los residuos que han sido removidos para evitar posibles enfermedades.